tradicionales en la biodiversidad de las áreas protegidas. También trabajar el estilo de vida de los pueblos indígenas en la gestión de sus ecosistemas productivos, porque hay bastante evidencia de el estado de conservación de la biodiversidad donde hay territorios indígenas donde desarrollan sus prácticas tradicionales. Otro tema es ver lo del traslape de áreas protegidas declaradas en territorios indígenas y que requieren seguir profundizando el tema de la defensa territorial como un derecho fundamental. Todavía hay áreas protegidas que donde están territorios indígenas o que son territorios indígenas y se ha avanzado muy poco en el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio. También la gobernanza y autonomía de los pueblos indígenas, que es necesario profundizar el respeto a los sistemas tradicionales e innovación de las instituciones de autoridad que tenemos los pueblos indígenas, las que vamos desarrollando, organizando frente a nuevos retos y las normas que vamos desarrollando. El uso tradicional de la biodiversidad en los territorios indígenas debe estar garantizado por las normas de las áreas protegidas. Proteger la propiedad comunitaria como una garantía del manejo de la biodiversidad. Que tenemos que seguir profundizando en los mecanismos de consentimiento libre, previo informado y de libre determinación en la gestión de las áreas protegidas. No basta solo consultar cuando se va a declarar un área protegida. Es necesario participar desde el diseño, concebir dónde se va a hacer una evaluación para declarar un área protegida, para hacer los planes de manejo, para diseñar los mecanismos de comanejo o de manejo, evaluar cómo son las eficiencias de las áreas protegidas, el reparto de los beneficios que vienen de las áreas protegidas. Tiene que haber una plena participación de consentimiento y de libre determinación de los pueblos indígenas. Que las áreas protegidas pueden representar una opción para la gestión de la conservación frente a los megaproyectos en los territorios indígenas. Pero para esto se necesita seguir profundizando las reglas. Que hay un debate político entre la legislación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. Que hay que trabajar en una incidencia fuerte en la región para profundizar el tema de los derechos colectivos, especialmente en el tema de tierra, territorio, propiedad y autonomía. Trabajar también la capacitación y el entrenamiento de los funcionarios públicos de las áreas protegidas en la región con los enfoques de los pueblos indígenas. La cooperación e inversión en las áreas protegidas en la región se ha venido disminuyendo, pero todavía siguen habiendo grandes barreras que movilicen los recursos hacia los pueblos indígenas que están trabajando en la gestión de manejo de los territorios. Entonces hay que direccionar con mecanismos recursos financieros para los pueblos indígenas. Sobre la efectividad de manejo de las áreas protegidas, hay que trabajar en visibilizar los modelos institucionales indígenas versus los modelos convencionales del Estado y la cooperación no gubernamental que ha trabajado las áreas protegidas. ¿Cómo los modelos indígenas han sido más eficientes en la protección de la biodiversidad? Trabajar y profundizar el tema del saneamiento de los territorios, ver experiencias de comanejo y su efectividad en los territorios indígenas, y también se ve la amenaza del protocolo de Nagoya de acceso y distribución equitativa de beneficios, que se debe profundizar y reflexionar para que no represente un acceso a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sin garantía. Trabajar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas partiendo del derecho y el respeto a las normas y costumbres consuetudinarias de la propiedad. Que nuevas formas de tenencia o de propiedad no disminuyan las áreas que tradicionalmente han tenido dominio o han sido controlados por los pueblos indígenas, que se revise y se tenga cuidado de esto. Para esto, en los 8 temas del Congreso, para el tema 1, que es alcanzar metas de conservación, se ha identificado
que hay una reflexión de los pueblos indígenas de Honduras sobre el modelo indígena de conservación y su efectividad frente al modelo que ha usado el gobierno o pues, el Estado hondureño en la Reserva Río Plata. Entonces, puede posicionarse como una acción de combatir esta experiencia. En apoyo a la vida humana, que en este tema, que es el cuarto, se debe tener como tema central el derecho fundamental de los pueblos indígenas como garantía de las áreas protegidas. En el tema conciliando metas de desarrollo, los enfoques deben de llevar también a los temas de proteger los modelos de economía indígena, fomentando la inversión y la innovación desde los programas de las áreas protegidas, y también aquí indicadores de desarrollo de pueblos indígenas en áreas protegidas. Trabajar un evento paralelo durante el Congreso con un análisis de pueblos indígenas, áreas protegidas y pobreza en Mesoamérica. El tema 6, mejorar la diversidad y la calidad de gobernanza, se plantea como enfoque asegurar el ejercicio de la autonomía de las con sus instituciones y normas de los pueblos indígenas y la gestión del plan de vida. Así también el desarrollo de mecanismos eficaces de consentimiento libre, previo e informado y de libre determinación. Entonces, aquí se promueve que se avance en el estudio de experiencias de comanejo de las áreas protegidas en la región, que ya se ha identificado con el apoyo de la UICN y las redes. En cuanto al tema 7, de respeto a los conocimientos y la cultura tradicional indígena, que se deben proteger las prácticas tradicionales asegurando su territorio y formas de administración. Aquí hace falta que identifiquemos temas que pongan en perspectiva amenazas que han tenido los conocimientos tradicionales, especialmente con estudios de bioprospección que han llegado con las áreas protegidas a los territorios indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un poco lo que hemos trabajado, digamos, desde el grupo que tuvo su cargo trabajar el tema del foro permanente. Inicialmente partimos de la conferencia mundial, partimos de hacer un análisis de cuál era la situación de los pueblos indígenas dentro de este espacio. Y una de las reflexiones importantes que se hacía tenía que ver con que es un tema complicado, el tema de incidir desde los pueblos indígenas en este espacio. Porque, es un espacio donde hay que dialogar, hay que consensuar con los estados, y que muchas veces la participación de los pueblos indígenas se ve limitada. Sin embargo, creemos que, y debatíamos durante el grupo, que es importante, digamos, la creación, ya como acciones, digamos, la elaboración de un posicionamiento a nivel de América Latina, un posicionamiento que pueda ser presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Donde, digamos, como redes indígenas, se pueda fijar un posicionamiento desde el sentir y pensar de los pueblos indígenas. Esto, digamos, que nos lleva a, y que centramos mucho, digamos, se centró mucho la discusión en el tema que tiene que ver con la próxima COP. Y es importante, digamos, hacer lo que planteaba el compañero, que es importante la creación de una actividad paralela. Es decir, en estas actividades diseñadas desde los estados, la participación de los pueblos indígenas se ve, digamos, muy, muy disminuida. Entonces, se vuelve necesario la creación de una actividad paralela que nos permita posicionar el tema, posicionar las demandas que como pueblos indígenas venimos enfrentando en los diferentes países.
También es importante que aun cuando, digamos, se piense en la realización de una actividad paralela, es importante, digamos, ver de qué manera se hace incidencia o de qué manera se participa desde las delegaciones oficiales. Esto con el objetivo, digamos, de poder también generar algún tipo de incidencia desde el interior de las discusiones de estas actividades. Otro punto importante que discutíamos es que cada red, digamos, debería de hacer una nota, un posicionamiento avalando, digamos, esta nota general que se va a hacer a nivel de América Latina. ¿Y por qué decíamos que es importante la elaboración de una nota por redes? Porque esto viene a darle, digamos, un mayor peso político, mayor fuerza, digamos, a la nota general que se le enviaría, digamos, a las, al presidente de la Asamblea General. Asimismo, veíamos que es importante que si hablamos de la elaboración de estas notas, que vayamos pensando también en fechas límites, porque se discutía que muchas veces se comprometen las redes a enviar notas o a dar información, pero al final transcurre el tiempo y son pocos quienes envían la información. Entonces es necesario cómo poner, digamos, una fecha para la recepción de estas notas que serían adjuntadas a la nota general. Algo en lo que se hizo mucha énfasis tiene que ver con que este posicionamiento debe dejar muy claro de que la participación de las delegaciones de los estados no llevan la voz ni representan a las organizaciones ni a los pueblos indígenas. Entonces, esto era un tema que se discutía fuertemente porque muchas veces hay participación y los estados dicen, bueno, tenemos la representación de los pueblos indígenas. Entonces, digamos que esto es algo que debe quedar muy claro en el posicionamiento que se elabore. Otro de los puntos que veíamos es que para todo esto, digamos, es importantísimo el aprovechamiento de todos los medios de comunicación. Y aquí hablamos de forma general. La comunicación y la difusión de todas las acciones y actividades que se desarrollen es importante, digamos, que tenga una efectiva difusión, y para ello, digamos, tenemos que acudir a los diferentes medios de comunicación, sea estos prensa escrita, televisivo, radio, correos electrónicos y redes sociales, etc. Y finalmente también veíamos que es importante, así como hay estados, dentro de este espacio hay estados que son muy, digamos que tienen mucho recelo hacia el proceso de pueblos indígenas, también nos ha permitido identificar que hay estados que son aliados. Entonces, ¿cómo también dentro de todo este proceso tenemos ese acercamiento, establecemos esas alianzas con estos estados para, digamos, hacer incidencia y que desde la posición de los estados también pueda fijarse y posicionarse el tema de los pueblos indígenas? Entonces, prácticamente, digamos que son como las áreas y los temas en los que se centró la discusión y salimos de ahí. A dar la oportunidad al tercer grupo de cambio climático. La COP20 de Perú, cambio climático. Gracias, hermanas y hermanos. Nosotros identificamos 6 puntos o temas críticos que debemos, consideramos que debemos atender en esta cumbre de cambio climático. Uno es el de las salvaguardas. Nosotros sabemos o conocemos que en algunos países no se están tomando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas para, por ejemplo, la implementación de las estrategias nacionales de red. Entonces, lo que nosotros sometemos al pleno es de que podamos revisar en cada una de nuestras regiones si se está dando esta participación plena y efectiva
y se están aplicando las salvaguardas en los planes nacionales. Si es así o no, podríamos presentar en la COP20 un análisis de cómo está sucediendo en la realidad el proceso de salvaguardas y a partir de ahí generar discusiones para poder presionar a los estados que se puedan aplicar las salvaguardas. El otro es la adaptación. Nosotros estamos considerando que va a haber una reunión en Nairobi en abril, donde se está hablando sobre el conocimiento tradicional, donde nosotros podemos participar mandando recomendaciones. También podríamos recolectar tres casos de conocimientos tradicionales y en procesos de adaptación, como en el territorio donde tiene incidencia el foro Abya Yala, se están aplicando estos conocimientos tradicionales y cómo nosotros participamos en los procesos de adaptación. Entonces nosotros podemos dar cuenta al mundo en la COP20 de cómo nosotros estamos participando de una manera real y efectiva en estos procesos de adaptación. En cuanto a la agricultura, que también ya es un tema que se ha subido a nivel global y sobre todo en Naciones Unidas, pero este tema se está hablando de la agricultura con alta tecnología. No están tomando en cuenta las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Al contrario, las prácticas tradicionales de pueblos indígenas dicen que son altamente nocivas y que implican de manera negativa en los procesos de cambio climático. Lo que nosotros aquí nos necesitamos es recuperar y fortalecer las prácticas tradicionales y que la agricultura tradicional se reconozca no como una fuente o una forma de que se esté impactando de manera negativa al cambio climático. Tenemos que posicionar nosotros como pueblos indígenas nuestras técnicas tradicionales de cultivo. En el otro tema es la plataforma de Durban. Nosotros sabemos que el protocolo de Kioto obliga a los países desarrollados a disminuir sus fuentes de emisión. Sin embargo, hay cuatro países que están considerados como los más altamente contaminantes y no están siendo sujetos de revisión o de prácticas de vinculantes para que lo reduzcan. Y estos son China, Brasil, India y Sudáfrica. Nosotros tenemos que posicionarnos de tal manera que presionemos para que estos cuatro países, como son subdesarrollados, no tienen ninguna obligación de disminuir sus fuentes de contaminación. En cuanto a las actividades, nosotros estamos proponiendo que en la reunión de Venezuela, aunque sabemos que todavía el futuro de esa reunión es incierta, quizás para cuando ya esté estimada que sea en octubre, a lo mejor ya Venezuela no existe, pero tenemos que estar preparados, porque si se hace y nosotros no tenemos ningún delegado o delegadas que estén propuestas, o presupuesto para ello, pues vamos a quedar fuera, y consideramos que es muy importante. Va a haber un diálogo con el gobierno peruano. El gobierno peruano además está replicando la experiencia que se ha tenido con el Estado mexicano de invitar a estados que han sido amigos y que han compartido la posición de pueblos indígenas. No existen recursos para poder participar en estos diálogos, pero creo que podríamos bien en el foro indígena de allá buscar recursos económicos para que una delegación participe en este diálogo. También estamos viendo la reunión técnica con el foro global indígena de cambio climático y consideramos que se puede nominar a tres delegados del foro indígena de allá. En cuanto a la reunión preparatoria de la COP20 que se va a realizar en Bonn, Alemania, del 3 al 15 de junio, estamos considerando que el FIAI nombre a un delegado para que vaya a ver qué está sucediendo y nos pueda dar un reporte de esos de ese evento. En cuanto a la COP20, hemos estado considerando que se realice un evento paralelo. Consideramos que los dos temas que se podrían presentar son el de salvaguardas y el de agricultura. Esa es nada más una propuesta, pueden verse si lo considera el Pleno otros temas que se consideren a lo mejor más importantes, pero aquí tenemos dos puntos críticos. Uno, para poder hacer un evento paralelo necesitamos una organización que esté registrada.
para que nos dé el aval y nos puedan dar el permiso de utilizar la sala y que se pueda hacer difusión para ese evento paralelo, para los eventos paralelos. Y la otra es quién va a aplicar, quiénes de nosotros, qué organizaciones estarían dando esas experiencias sobre salvaguardas o el tema de agricultura. Muchas gracias. Agradecemos a los hermanos por la presentación. Si existiera alguien del grupo que quisiera ampliar algo, que quisiera agregar algo, ya no, según ya me son las 5:20. Entonces, si hay alguna ampliación, algún comentario, lo podemos hacer. O si existe alguna pregunta al grupo, o si ya nos queremos, no, María sí tiene un agregado. Yo solamente un comentario para el grupo de áreas protegidas. En el marco iremos de pues apoyar mayor participación de mujeres indígenas. Sería importante que dentro de las acciones iremos mencionadas, porque el tema de gobernanza indígena en áreas protegidas, o el tema, diremos, sí, áreas protegidas y mujeres indígenas, es un tema ausente. Sería importante que puedan, digamos, incorporar y también motivar así a las mismas organizaciones para que puedan mirar el tema. Gracias, María. Yo creo que es un buen tema lo que ella está presentando, que debe haber también, hay que tomarlo en cuenta dentro de las presentaciones y todo lo que se va a hacer. El tema de la participación de la mujer, yo creo que va a ser fundamental también identificar varias experiencias, María, y compañeras y compañeros, que podamos ver también ese trabajo algo que las mujeres hacen en el tema de la conservación del territorio y el tema de áreas protegidas. Gracias. Sí, ya de la que tomar nota ahí. Si quisiera algún otro comentario, alguna otra observación, Juanita. Gracias. Simplemente solo un punto de clarificación. Cuando yo había hablado sobre el tema de libre determinación, yo estaba hablando también que es muy importante que parte de la libre determinación de los pueblos es simplemente el proceso de decidir si vamos a tomar áreas protegidas como solución o si queremos otras formas. Entonces, no necesariamente impulsando áreas protegidas, pero que si un pueblo, una nación quiere ejercer su derecho, su autogobierno de tierra, territorio, libre determinación, entonces eso es el punto que no salió tan claro allí, que no simplemente estoy hablando de la consulta, porque obviamente la consulta es parte de nuestro ejercicio de libre determinación como pueblos y como naciones. Gracias, Juanita, creo que es una aclaración muy importante sobre el tema del consentimiento previo, libre e informado, sí, que va mucho más allá y que la consulta es ese mecanismo, digamos, para lograr ese consentimiento que los pueblos indígenas deben llegar. ¿Existiría alguna otra observación o comentario? Si no, les pedimos un aplauso para los expositores y para ustedes. ¿Sí? Los buses nos están esperando afuera, no hay, podemos irnos, igual podemos caminar para poder oxigenar el cuerpo, de que hoy tuvimos sentado todo.